peor para Pemex, es lo que dicen. Vamos a escuchar el comentario de nuestro máster en administración de negocios, el ingeniero Ramsés Pech Razo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra en este momento? Houston, andamos hoy. ¿En dónde? Houston. ¿En Hilton? Houston, en Houston. Bueno, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Maestro, ¿qué opina usted del próximo 2017? ¿Qué nos depara en el aspecto de Pemex? Bueno, mire, por ahí pueden entrar ustedes a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área donde dice documentos, presupuestos y documentos, y ahí van a encontrar el presupuesto de egresos. Lo van a ver del 2016 y 2017, de todas las paraestatales, las empresas productivas del Estado, y van a encontrar, en los ramos, en donde dice las empresas productivas del Estado. Ahí pueden ver el presupuesto que se le asigna a la Comisión Federal de Electricidad y a las diferentes subsidiarias que tiene Pemex en el día de hoy. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que el próximo año, más o menos, le van a reducir a Pemex alrededor, en lo que se llama en la inversión de infraestructura en hidrocarburos, en el 2017 comparado con el anterior año, alrededor de 78 mil millones de pesos. Eso más o menos debemos de tener en cuidado, que lo que se están disminuyendo es el plan de 2016 contra el plan de 2017, no lo proyectado, lo que pensamos como cerraría el año. Entonces, el próximo año donde va a pegarle bastante va a ser a la parte de Pemex Exploración y Producción, que va a pasar de 212 mil millones a 177 mil millones, que es donde se hace la actividad de exploración y producción. Y el día de ayer, una de las cosas que están anunciando Pemex es el segundo farm out que se va a realizar en Aguas Someras, de un tirante de 100 metros. Entonces estamos viendo que Pemex Exploración y Producción en esa área ya está preparando. Ahora, maestro, los precios de las mercancías con esta situación financiera que nos está comentando, ¿aumentarán con un, digamos que con un problema para los mexicanos? Lo que va a aumentar, ¿no? En cuanto al presupuesto para el 2017, tenemos que ver ahorita que ya terminó la ley de ingresos y se discutió el día lunes la nueva forma de cómo le van a cobrar a Pemex los impuestos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se está dando precedentes hoy en día es que, número uno, Pemex vuelve a ser la empresa en donde se soportaba la mayor cantidad de impuestos que se cobraban. Anteriormente a Pemex se le cobraba por la parte de exportación y algunos impuestos y derechos que se tenían, que era una carga presupuestal muy alta para Pemex. En la reforma energética lo que se trató de eliminar esa carga, pero el problema es que todavía Pemex continuará los próximos años siendo el soporte de los impuestos y los derechos que se pagan en las asignaciones de las áreas que se tienen. ¿Qué va a suceder con esto? Como segundo punto, que Pemex no va a ser ya la encargada de la importación de petrolíferos o de cualquier otro tipo de combustible a nuestro país, y por lo tanto, si se abre el primero de enero los precios de los combustibles y el gasto de propano, vamos a tener un precio de consumo de estos materias primas que se utilizan para la movilidad de la gente, vamos a tener un incremento. Entonces, ¿sí va a haber algún incremento en algunos productos básicos para los mexicanos, maestro? Sí, pero va a depender mucho de la inflación, si se controla o no. Veamos también lo de las elecciones que van a ser este 6 de noviembre. Y todo esto, si no das cuenta, el peso hace como 20, 30 días fluctuaba más o menos entre 19.5 y 19.8, hoy el peso está entre 18.8, entre 18.7 y 19, y se ha bajado. Lo que hay que ver es cómo va a afectar la elección y el nuevo presidente de Estados Unidos, y sobre todo la inflación de nuestro país, porque muchos, por ejemplo, la parte farmacéutica ya anunció que va a subir el 30%, los vehículos van a subir un 15%, y esto es ligado al tipo de cambio de las fluctuaciones que se han tenido. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener el próximo año un incremento de ciertos productos que van a estar, no tanto la canasta básica, sino algunos servicios como por ejemplo los carros y todo lo demás que se está teniendo hoy en día, por la parte que está ligada a la tecnología, porque acuérdense que la tecnología
es cotizada y valorada en dólares. Perfecto, maestro, pues muchas gracias por platicarnos acerca de estos temas tan interesantes para prever lo que va a suceder en el año 2017 respecto a, como bien usted lo mencionó, solamente en algunos productos que no tienen que ver con la canasta básica, pero que sí, de alguna manera, sobre todo los que están más metidos en este tema, pues van a sufrirlo, por ejemplo, en los automóviles, como bien lo comenta. ¿Usted quiere agregar algo más? ¿Quiere comentarnos algo más? Sí, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Mira, en el presupuesto que se tiene programado para la parte de transformación industrial, el año pasado el plan que se les dio fue de 45 mil millones que se les aprobó por la Cámara de Diputados y el Senado cuando se discutió el año pasado. Este año se está proponiendo que solo se le dé 12 mil, es decir, que va a tener una disminución. Transformación industrial, donde están las refinerías y las petroquímicas, en su momento una reducción de 33 mil millones de pesos. Esto nos da un indicativo que vamos a tener la parte de transformación industrial, ya sea que busquen socios o aliados para que le ayuden a hacer la situación. Pues muchísimas gracias, maestro, por este panorama que nos está dando respecto a la transformación o cómo siguen las cosas en Pemex. Que tenga usted extraordinaria tarde. Sí, de nada más, que tenga bonita tarde. Hasta luego. Bueno, pues tuvimos la intervención del maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Muy bien, pues vamos a continuar esta tarde, por supuesto, con información útil para la toma de decisiones. www.elpuntocritico.com es donde ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Si le pareció a usted interesante esta entrevista, quiere recapitularla, quiere volverla a escuchar, no deje de visitar nuestro sitio en internet. Vámonos directo a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Fibra Vía, el primer fideicomiso de inversión enfocado en infraestructura y energía, hizo su debut en el mercado mexicano emitiendo 394.5 millones de FBS, es decir, coeficiente básico de financiación, para un incremento de capital de 11.835 millones de pesos. Fibra Vía, con clave de pizarra FBIA 16, salió a un precio de 30 pesos en la media del rango que se había fijado la emisora. El patrimonio del fideicomiso estará integrado principalmente por acciones de Paxa, la empresa titular de la concesión de la autopista México-Toluca de Pinfra. Pinfra, a su vez, suscribió el 53% de las acciones de la SBS de Fibra Vía, con lo que mantiene 79.6%. Que el mercado poseerá 20.4%. Los recursos se destinarán principalmente al pago de deuda y al gasto de inversión. La fibra E llega para incrementar las alternativas de inversión que hay en el mercado mexicano. Este nuevo instrumento puede ser un vehículo muy interesante debido a la masa crítica de proyectos maduros que hay, tanto de infraestructura como de energía. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez.